tal, queridos amigos de YouTube? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, el día de hoy vamos a hacer un tutorial para principiantes que me han estado pidiendo mucho que hagamos un tutorial para los principiantes y también con un poquito de punteo. Como lo pueden ver en el título, vamos a trabajar Noche de Paz. Así es, muchachos, vamos a estar trabajando este temita que es algo muy sencillito, un villancico navideño, y es muy sencillito para que ya empecemos a puntear el 4. Ya tenemos algún que otro punteo y acompañamiento por ahí, pero como muchos de ustedes lo han pedido, entonces vamos a comenzar a hacer un poquito más temas de en este estilo para que sepan cómo vamos a estar trabajando el punteo y el acompañamiento de la misma forma. Hablando un poco del tema, este es un villancico de origen austríaco. El villancico se caracteriza porque tiene unas cosas bien particulares, que es que primero se toca a tres cuartos, es una forma musical que está a tres cuartos, y en la gran mayoría tiene temática religiosa. Y se caracteriza por ser una música que es muy apacible, muy lenta, no hay unas tensiones tan fuertes, sino que es una música bastante apacible. Se conoce como Noche de Paz o Silent Night. La música fue compuesta por Franz Gruber, quien fue un organista y maestro de escuela para su época, y la letra fue escrita por Joseph Mörs, que era un sacerdote también en su época. La pieza se estrenó en el año de 1818 en la celebración de una misa por allá por Austria. Desde ese día este canto pues alcanzó una popularidad tan enorme que hoy por hoy esa es un canto que se hace en todas partes del mundo. Ya este canto se hace en aproximadamente más de 300 idiomas alrededor de todo el mundo. Para que vean el gran valor que ha adquirido esta pieza con el pasar del tiempo, pues en el año 2011 fue declarada como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Así que bueno, muchachos, no me enredo más, vamos entonces a comenzar con esta clase. Antes de comenzar, quiero que vayas a revisar unos videos antes para ver algunas cositas que son necesarias, fíjate. Primero, para las personas que quieren acompañar este tema, lo vamos a utilizar tocando el ritmo de vals. Si no lo sabes hacer, te voy a dejar este enlace directo a la lección número 1 donde te enseño cómo hacer este ritmo. De segundo, vamos a estar utilizando unos acordes bastante sencillos, sin embargo, le puse un poquitico de chispa a este tema, no mucha porque saben que esto es un arreglito bien, es una música muy sencilla, pero sí le puse unos acordecitos ahí más o menos. Entonces vamos a usar sol mayor, el do mayor, el mi menor y también el la 7. Entonces, si no sabes usar alguno de estos acordes, te recomiendo que vayas a mi serie de acordes a la cual puedes acceder haciendo clic por acá. Te recuerdo que en la descripción del video puedes acceder a una partitura a través de un enlace que te estoy dejando por ahí abajo. Y si no sabes cómo se lee la partitura para los acordes, entonces te voy a dejar este enlace por aquí arriba para que vayas a la clase de lectura de cifrado. Pero esta partitura te la estoy dejando en dos modalidades. La modalidad de acompañamiento, que es con los acordes, y también la modalidad de punteo. Y en la modalidad de punteo estamos utilizando una técnica que se llama tablatura, que es una de las técnicas más antiguas para escribir la música para los instrumentos de cuerda pulsada que cuentan con trastes. Y si no sabes cómo se lee una tablatura para el 4, entonces te dejo también este videito para que vayas a aprender cómo se hace. Recuerda suscribirte aquí al canal y recuerda dejar un grandísimo like y también recuerda dejar un comentario. Y si quieres volverte miembro del canal, puedes hacerlo así como lo han hecho ellos para que veas todos los beneficios que puedes obtener si te haces miembro del canal haciendo clic abajo del botón suscribirse. También hay un botoncito que dice unirse, se los agradecería muchísimo a todas las personas que lo hagan. Así que bueno, no me enrollo más, vamos a comenzar. Muy bien, muchachos. Noche de Paz en el acompañamiento es algo muy sencillo, tiene solamente una parte que se repite las veces que se vayan a necesitar. Creo constar que la letra tiene cinco letras en total, pero nosotros la vamos a hacer un par de veces nada más para ejemplificar, ¿ok? Estos acordes son muy sencillitos, los pueden ver en la partitura y vamos a verlos aquí en esta pequeña tabla, ¿ok? A ver, tenemos ahí acordes muy básicos, son sol mayor durante 4 compases, luego hacemos un do, luego un re 7, luego sol, después sol séptima, este es a lo que me refiero a que le puse un poquitico de sazón, después vamos a do durante 2 compases, luego sol 7,
luego do durante dos compases, luego sol durante dos compases, luego la menor, después si 7, luego mi menor y luego la 7, y luego sol mayor, la 7 y termina en sol mayor. Eso es todo y se repite. Esa última partecita donde está el si séptima, a veces hay algunas versiones que en vez de hacerlo si séptima, puedes hacer el re 7 sol. Es una cuestión de arreglo, ¿ok? Es una cuestión de arreglo. Y esa es la 7 también, en vez de hacer la 7, pues se hace sol. De vez en cuando se puede cambiar, pero en mi arreglo lo decidí hacer así como les comento, para darle un poquito más de picante, para que no sea tan fácil, pero que también puedan tocar unas armonías un poquitico más elaboradas. Entonces, una vez que ya dominen los acordes de esta forma, recitados, ¿verdad? Entonces vamos a meterle el ritmo en cada uno. Vamos a ver, 4 compases en sol y vamos tocando. Entonces vamos a meterle un poquito la melodía, ¿verdad? Para que vean que pues funciona, es algo muy sencillo, la verdad. Entonces vamos a ver. Noche de paz, noche de amor. Do. Do, do, duerme en derredor. La, 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 la. Fácil, tal vez se les dificulte a algunos el sol 7, pero con práctica todo se puede hacer, ¿de acuerdo? Ahora vamos a la parte más interesante de esto, que es el punteo. Para eso vamos a acercarnos un poco al 4. Bien, entonces aquí pueden ver la partitura, la primera línea de la partitura, ¿ok? Entonces recordemos que la primera línea, la de más abajo, equivale a la cuarta, la segunda equivale a la tercera equivale a la segunda y la cuarta equivale a la primera, ¿ok? Entonces, nuestra primera nota es un 0 en la segunda línea. Entonces, es acá, en la tercera cuerda. Nos dice 0, luego vamos al 2, traste 2, luego 0, y después vamos al 2, pero en la primera cuerda, ¿ok? En la primera línea, que es la cuarta cuerda de nosotros. Después se repite igualito. Después hacemos 3 en la cuerda 2, ¿verdad? 3, 3, luego 0 y luego 1. Y ya, esa es la primera línea. Vamos a tocarla. La melodía todos se la saben, así que no hace falta que la solfeemos, ¿ok? Vamos con la segunda línea, muy sencillita. Vamos aquí re, la cuerda re al aire. Luego hacemos traste 2. Luego traste 1. Luego traste 0. En la segunda cuerda. Volvemos al 2. Luego 0. 2. 0. Y cambiamos de cuerda a la cuarta. Luego se repite exactamente lo mismo. Y ahí se acaba la segunda línea. Vamos a tocarla completa. Y otra vez. Ok. Lo
Lo que sigue está aquí en la última línea, que terminamos aquí, aterrizamos en este 2. Y aquí importante esto, muchachos. Este traste 3, que está en la segunda línea, ¿verdad? Va a ser con el dedo 1, como lo pueden ver ahí entre paréntesis. Con el dedo 1, sería 3, 3, después dice traste 6. Entonces con el traste 6 lo vamos a hacer con el cuarto dedo. Muy bien, después nos devolvemos al 3. Luego 0 y aquí nos devolvemos para hacer el 1. Y luego con el cuarto dedo estiramos para el 5. Y la última parte, 1 en la segunda, 0 en la tercera, 2 en la cuarta, penúltimo compás, re, do, la, 0 en la tercera, 3 en la cuarta, 0 en la cuarta, y después tenemos 2, 0, 1 y 0 para hacer el acorde de sol mayor. Vamos a hacer esa última línea. Vamos a hacerla toda completa desde el principio. A ver, a las 3. 1, 2 y. Muy bien, muchachos, practiquen esto muy bien para que puedan lograr tener un poquito más de soltura en sus dedos. Ahora les voy a dejar un pequeño covercito, porque no creo que no vale la pena hacer el cover aparte para hacerles la clase, sino que vamos a meter el cover insertado de una vez en esta clase para que lo puedan practicar, ¿ok? A la cuenta de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Listo, muchachos, con esto terminamos esta clase de Noche de Paz para los principiantes. Recuerda suscribirte al canal, recuerda dejar un grandísimo like, recuerda dejar un comentario y por supuesto si te quieres hacer miembro del canal, pues dale click al botón de unirse para que veas todos los beneficios que puedo ofrecerte para que te vuelvas miembro del canal y me sigas apoyando. Y bueno, muchachos, por favor recuerden compartir el video, recuerden que me siguen apoyando a medida que sigamos creciendo, siguen compartiendo los videos, me puedes seguir a través de las redes sociales abajo en la descripción. Y bueno, muchachos, nos veremos en el próximo video ya con otras cositas bien importantes que vienen por ahí, ¿ok? Nos vemos.